En un futuro no lejano, la más valiosa de todas las artes será la de generar subsistencia a partir de la parcela más pequeña de tierra. Ninguna comunidad en la que la totalidad de sus miembros posea este arte podrá ser nunca víctima de la opresión. Abraham Lincoln, 1859. Tenemos un enorme potencial para reinventar la forma de utilizar la tierra, y uno de esos usos debería ser nuestra agricultura. El 80% de la población de Estados Unidos vive en ciudades y hay que alimentarla. Cualquier persona en cualquier lugar debería poder cultivar y proveer alimentos a su comunidad, porque en todas partes la gente come y en todas partes hay al menos un poco de tierra. Mire, ¿y si pudiéramos coger nuestra basura y cultivar alimentos en ella? Bueno, cualquier niño de 6 años te dirá que eso mola porque mola. Estamos enseñando a la gente cómo puede cambiar ella misma, cómo cambiar la comunidad, la tierra, la ciudad, el país, la nación, por medio de este trabajo. El elemento que conecta a los seres humanos es el hecho de que tenemos que alimentarnos, así que mi pregunta es, ¿por qué no comemos buenos alimentos? Cuando oí hablar de la seguridad alimentaria, imaginé tanques recorriendo el barrio con sandías en la parte de atrás. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Hay unos 14 millones de hectáreas de praderas de césped en este país. ¿Y si pudiéramos inyectar 14 millones de hectáreas de huertos urbanos en el sistema alimentario industrializado? ¿Cómo se vería? Hola. ¿Es hola? Hola, él es Dan. Yo soy Andrew. Y somos de Omaha, Nebraska. Mientras crecimos juntos en Omaha, siempre quisimos influir notablemente en nuestra comunidad, aunque también estábamos locos por marcharnos, y lo hicimos. Fuimos a la universidad en costas opuestas y los dos aprendimos sobre sostenibilidad. Dan se interesó seriamente en el cultivo de alimentos y trabajó en varias granjas. Andrew colaboró en la realización de un par de películas en la universidad y siempre quiso dirigir su propia película. Al regresar a casa después de graduarnos, ambos vimos nuestra ciudad desde una nueva perspectiva. Mientras conducíamos por sus calles, comprobamos que estaba llena de parcelas de césped prolijamente cuidadas y de solares vacíos, y nos dimos cuenta de que muchos de ellos se podían utilizar para cultivar alimentos. A pesar de que Nebraska es conocido como un estado agrícola, era difícil encontrar a alguien que cultivara alimentos para el consumo de la gente. Y cuando recorrimos las afueras de la ciudad, lo único que vimos fueron campos de maíz y de soja que en su mayor parte se procesan para producir alimento para el ganado, combustible y comida basura. Para nosotros, aquello no tenía ningún sentido. Desde la llegada de los pioneros y los primeros colonos, los nebrasqueños han sido siempre autosuficientes. ¿Por qué la gente no utilizaba la tierra dentro y alrededor de nuestra ciudad para cultivar alimentos para nuestra comunidad? Además de eso, empezamos a ver también vallas publicitarias en nuestra comunidad que proclamaban nuestra pobre salud. Resulta que Omaha es una de las ciudades con mayor índice de obesidad del país. Si tuviera que elegir su última comida, ¿cuál sería? Madre mía. Yo diría que un buen filete. Costilla de ternera. Sin duda un bistec, un filete. Un filete de Nueva York. Bistec. Bistec. ¿Vuestra comida favorita es el bistec? Sí, rotundamente. Y macarrones con queso. Me gustan los macarrones con queso. Con nuestra ciudad natal con problemas de salud, pensamos, ¿qué podríamos hacer para mejorar nuestra comunidad y promover alimentos sanos y locales? ¿Y cómo se alimenta la gente en otras ciudades del país y utiliza la comida y la agricultura para fortalecer sus comunidades? Entonces fue cuando decidimos emprender nuestro viaje para encontrar ciudades en las que se practicara la horticultura. Cultivando la ciudad. Fue fantástico ponernos en camino. Como la mayoría de la gente del Medio Oeste, adorábamos nuestra ciudad natal, pero era el último lugar donde queríamos acabar después de la universidad. Tal vez en el fondo de nuestras mentes pensábamos que el viaje nos ayudaría a encontrar una nueva ciudad a la que pudiéramos considerar nuestro hogar.
Al llegar a la zona de la bahía, nos sentimos abrumados por la cantidad de proyectos de agricultura urbana que había en marcha allí. En Berkeley nos hablaron de un tío que criaba cabras, abejas y otros animales en su jardín. Resulta que aquí las leyes son un poco más indulgentes que en nuestra ciudad. ¿Con qué frecuencia las sacas a pasear? Las saco unas dos o tres veces por semana. Creo que eso las hace más felices. Venga, vamos, vamos. Me llamo Jim Montgomery, estáis en nuestro jardín trasero. Llamamos a este lugar la Granja Verde de las Hadas. Es básicamente un solar de 720 metros cuadrados y, como habéis visto, cultivamos un montón de verduras. Y también tenemos algunos animales. Las gallinas nos proveen de huevos. Los conejos los tenemos por su carne. Este es mi cortacésped. Lo muevo de un lado a otro por el césped y es la forma de mantener la hierba más baja y de darles a la vez alimento ecológico. Todos los animales nos proveen de fertilizantes, que es fantástico para el cultivo de verduras, así que no necesitamos comprar abono. En mis manos solo tengo pulgares y uso prótesis para tener un elemento oponible. Nací así. Y creo que el ser físicamente distinto me ha obligado a imaginar diferentes estrategias para poder realizar las mismas tareas que hace otra gente, y en cierto sentido eso me ha beneficiado. ¿Y pones nombre a todas las cabras? Oh, sí, sí. Desayuno, almuerzo, cena. ¿Qué va? No. Les pongo nombres más respetables. Tenemos a Rita, Dora, Delilah y Andoro. Vamos a necesitar de algunas habilidades para adaptarnos de una forma distinta a diferentes situaciones, y creo que la agricultura urbana permite realmente a la gente ser capaz de cultivar alimentos y garantizar su subsistencia. ¿Por qué brindamos? ¿Por la leche orgánica? Por las cabras. Sí, por las cabras. Estamos en medio de un barrio residencial. Estamos rodeados por 50 o 60 casas y creo que es bastante propicio para crear un proyecto comunitario. Estos son dos tipos diferentes de berza. Todo se dona. Todo es voluntario y todo se regala. Nada se compra ni se vende aquí. Nada. Voy a coger un poco de lechuga, si me permites. Claro. Se trata de promocionar la idea de cultivar alimentos orgánicos y empezar donde está la gente, que es en la ciudad. Es fantástico ver a una ciudad pensando qué significa realmente tener una economía alimentaria más localizada. Frambuesas. Mirad. Antes de visitar San Francisco sabíamos que mucha gente cultivaba alimentos aquí, pero lo que no sabíamos era su larga historia en horticultura urbana. Durante la Primera Guerra Mundial, el Examiner de San Francisco publicó una editorial en la que decía que sus residentes habían disparado la primera bala alimenticia de la guerra plantando huertos por toda la ciudad. El resto del país siguió el ejemplo y entre 1917 y 1918 se plantaron alrededor de 5 millones de huertos en 600.000 hectáreas de terreno. La producción alimentaria doméstica se consideraba vital para la seguridad nacional. Por tanto, al gobierno federal y a los líderes comunitarios les preocupaba mucho lo que pudiera ocurrir en el ámbito interno, así que animaron a la gente a plantar huertos. Con financiación del Departamento de Guerra, uno de los mayores esfuerzos fue el Ejército de Horticultura Escolar, creado en 1918. Formaron a más de 90.000 soldados de la tierra para que cultivaran alimentos en los huertos de los colegios y de sus casas. Nos interesaba ver cómo otros residentes de la costa oeste continuaban con esa tradición horticultural en la actualidad.
Al igual que en nuestra ciudad natal, Seattle tiene muchos inmigrantes y refugiados que carecen de acceso a la alimentación saludable y dependen de cupones alimentarios para complementar su dieta. Aunque la ciudad de Seattle ha ido un paso más allá, proporcionando también a sus residentes tierra para cultivar sus propios alimentos a través del programa de huertos comunitarios PPACH. El programa PPACH se creó en 1973 y lo que hace es crear espacios donde los miembros de la comunidad pueden reunirse e interactuar unos con otros, con la horticultura como objetivo común. Nos centramos principalmente en el trabajo con poblaciones inmigrantes con bajos ingresos. Este barrio es una especie de desierto alimenticio. Solo hay una tienda de ultramarinos. Así que intentamos ayudar a suministrar verduras frescas para los residentes locales. Tienen muy buen sabor. Un desierto alimenticio es una comunidad cuyos residentes tienen poco o ningún acceso a tiendas de ultramarinos con alimentos frescos y asequibles con los que se puede mantener una dieta sana. Es igual que una patata. En este huerto se hablan 5 idiomas. Así que cuando celebramos una reunión para tomar decisiones sobre qué plantar o qué recoger, sobre cómo vamos a estructurar las ventas y cosas así, es como una especie de Naciones Unidas en un mini huerto. Como podéis ver, hablan distintos idiomas, pertenecen a culturas diferentes, pero comparten sus experiencias horticulturales. Y también aprenden unos de otros. No solo habilidades horticulturales, sino también el idioma. Comparten el alimento, el idioma, las habilidades y de alguna manera forman una unidad en esta comunidad. Puedo darte a ti. Muchas gracias. Visitar lugares como los PPACHs nos enseñó cómo los huertos pueden ser piedras angulares para tener comunidades más fuertes, donde gente de todas partes del mundo puede reunirse y compartir su idioma, su cultura y, lo que es más importante, su comida. El apoyo de ciudades como Seattle es la ayuda más importante que los horticultores han visto desde el programa Huertos de la Victoria del gobierno federal durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día muchos siguen todavía inspirándose en aquellos horticultores de la Victoria. Con millones de hombres combatiendo en el extranjero, el gobierno exhortó a los ciudadanos en el ámbito doméstico para que ayudaran a asegurar el suministro de alimentos. En 1942, después de solo un año de guerra, se habían establecido 15 millones de huertos de la Victoria y estaban produciendo 3.400 millones de kilos de alimentos. El 40% de las frutas y verduras consumidas en el ámbito doméstico se producían en huertos escolares, caseros y comunitarios. La gente recuerda aquellos huertos y aquellos huertos significaron mucho para la gente. Hoy es difícil imaginar a nuestro país produciendo casi la mitad de nuestros alimentos en los lugares donde vivimos. Pero aún así nos hizo preguntarnos, ¿cuánto nos aproximaríamos si todo el mundo cultivara algo? Para abordar esta cuestión, nos dirigimos de nuevo al medio oeste, a Milwaukee, Wisconsin, para visitar al gurú de la agricultura urbana, Will Allen. ¿Intentando involucrarte? Sí, supongo. Aquí hay mucho trabajo. Vamos con retraso en nuestros huertos, ¿sabes? Soy Dan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte, Will. Igualmente. Hola, Will. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo echarles un poco de comida? Claro. Este es nuestro cuartel general. Solo con este huerto proveemos de alimento a unas 10.000 personas. Esta es una de las 20 granjas que gestionamos. ¡Mueve los dedos, hombre! Esta es la última granja que queda en la ciudad de Milwaukee. Cultivamos más de 40 hectáreas de terreno solamente dentro de la ciudad de Milwaukee. Tengo al grupo del ayuntamiento desde las 6 hasta las 12. Luego iremos a Coles, les pondré a plantar, me reuniré aquí contigo para ir a Jackson a las 2:30 y luego volveré a Coles a las 4. Muy bien. Los horticultores a los que estamos formando no proceden de las comunidades rurales, porque nuestras comunidades rurales están realmente en apuros, tan mal como las comunidades urbanas. No te duermas en los laureles, la comunidad está esperando ese abono. La gente está hambrienta. Formamos a más de 1.000 horticultores al año. Enseñamos estas instalaciones a más de 15.000 personas cada año y hacemos cursos de divulgación en todo el país y en el mundo.
Así que pienso que nuestra tarea más importante es la de motivar a la gente. Es importante tener un ejemplo concreto de este sistema alimentario, al que yo considero un sistema alimentario actual y un sistema alimentario de futuro. Esto es una granja integrada. En este invernadero en particular tenemos unos 95.000 litros de agua. Empezaréis a ver muchos sistemas de este tipo, agricultura intensiva utilizando espacio vertical. No cultivamos en un solo nivel. Como podéis ver, cultivamos en múltiples niveles, utilizando hasta el último centímetro cuadrado de espacio disponible. De manera que si tenemos, por ejemplo, 500 metros cuadrados, podemos convertirlos en 700 metros cuadrados de espacio de cultivo utilizando el espacio vertical. Hay un montón de pequeñas lombrices. Mira aquí. Hoy tenemos una importante operación de compostaje. Este año vamos a convertir en abono 10 millones de kilos de alimentos y residuos de carbono, que significarán miles de metros de compost. Así que cuando le digo a la gente que tenemos 65 o más empleados humanos, tenemos probablemente 65 mil millones de lombrices trabajando para nosotros. Aunque quedamos impresionados por el alcance de las operaciones de Growing Power, tuvimos que preguntarle a Will, ¿podría este tipo de agricultura alimentar realmente al mundo entero? El sistema de alimentación industrial no va a desaparecer. La realidad actual no va a desaparecer en un futuro próximo. Necesitaríamos 50 millones de nuevos horticultores ahora mismo para cambiar radicalmente el sistema alimentario industrial, así que eso llevará mucho tiempo. El problema ahora mismo es que tenemos que subir la agricultura a un nivel diferente, como hacen en Europa, donde los agricultores están al mismo nivel que los ingenieros y los médicos, porque es lo más importante en nuestras vidas, los alimentos que comemos. Will nos dio muchos motivos para sentirnos esperanzados, pero también empezamos a darnos cuenta de la magnitud del problema. Alimentan a la friolera de 10.000 personas con su granja, pero solo en la ciudad de Milwaukee hay 600.000, y crear 50 millones de nuevos horticultores parece algo inalcanzable. ¿Cómo podemos mejorar la situación? En Chicago, la ciudad más grande del Medio Oeste, oímos que los residentes estaban transformando espacios normalmente considerados inútiles para la sociedad, como edificios abandonados y parcelas vacías, en lugares con abundantes recursos para toda la comunidad. El residuo como tal no existe, solo hay cosas fuera de lugar. Ken Dan y City Farm cultivan alimentos y dan trabajo en parcelas que son propiedad del ayuntamiento, que se desarrollarán urbanísticamente en el futuro, pero mientras tanto están vacías. Aquí hay unas 8 hectáreas de terreno vacío. Y llegamos a un acuerdo con el propietario por el que mejoraríamos la propiedad, la protegeríamos, la embelleceríamos y la utilizaríamos en beneficio del barrio sin costo alguno. Lo hemos planificado de manera que todo pueda ser recogido y trasladado, y tenemos el equipamiento necesario, así que podría ser trasladado en un solo día. Al igual que en Omaha, el viejo distrito de Los Corrales cuenta con una gran cantidad de plantas de empaquetamiento de carne. John Eidel está transformando una de ellas en un centro de alimentos locales utilizando sistemas acuapónicos que cultivan peces y plantas simbióticamente. Combinando los residuos de entrada y de salida, podemos montar un centro que se autoalimente, que cree unos 125 puestos permanentes de trabajo cualificado en la comunidad y que alimente a miles de personas en el proceso, al tiempo que sería un modelo replicable que con un poco de suerte animaría a otra gente a llevar a cabo proyectos similares o al menos hacer algunas cosas de las que hacemos nosotros. Este es el sistema de cultivo número uno. Estamos construyendo dos sistemas similares más allá. Ahora mismo tenemos acelgas, berzas, lechugas Boston y rúculas. Todas estas baldosas se han despegado del suelo, pero hemos recuperado miles y miles de piezas de esta terracota roja. No se desperdicia nada, nada en absoluto. Lo único que saldrá de este centro será alimentos.
Mientras que la mayoría de la gente considera las parcelas y los edificios vacíos recursos infrautilizados, pocos reconocen todo el potencial humano desperdiciado que tenemos en nuestro entorno. Estamos sentados en nuestro huerto urbano de la calle Wood, que está situada en el centro de Inglewood, en la zona sur de Chicago. Growing Home gestiona 3 huertos orgánicos certificados. Utilizamos esos huertos como herramienta, como vehículo para proporcionar a empleadores, personas con dificultades, con un programa de formación laboral y para crear nuevos puestos de trabajo. Entre la gente que viene a nosotros, muchos de ellos han sido sin techo, la mayoría han estado en la cárcel. Muchos están en rehabilitación por abuso de sustancias. Crecí en el centro de la ciudad. Por desgracia, hace 10 años todos veíamos películas de bandas. Infierno en Los Ángeles, Los Chicos del Barrio, New Jersey Drive. Eso es lo que queríamos ser. Y me dispararon 4 veces en 3 ocasiones diferentes, en 3 lugares diferentes. E indudablemente, aquello me cambió. Existe una falacia por ahí que asegura que los sin techo son sin techo porque quieren serlo, o que la gente no tiene trabajo o entra en la delincuencia porque es lo que quieren hacer, y eso no es verdad. La gente quiere trabajar, pero cuando sales de la cárcel y vas a solicitar trabajo y nadie te contrata, tienes que hacer algo para ganarte la vida. Así que la idea es dar a la gente una segunda oportunidad cuando otros no lo hagan. Si te das un paseo por toda esta zona, comprobarás que es como una especie de bosque de tomates. Solo tienes que cogerlos y zampártelos. El objetivo no es necesariamente crear un montón de agricultores urbanos, sino gente que esté conectada a ello y utilice la agricultura urbana como una buena base para intentar luego saltar al mercado de trabajo. ¿Cuál creéis que es el alimento más saludable de todos estos? La nuez, creo. Espera, el pacano. El girasol. Has acertado, sí, el girasol. Aprenden de nutrición y salud y aprenden acerca del sistema alimentario, todo relacionado específicamente con la tarea que realizan y también con una visión más global. Te dan clases prácticas para prepararte para entrevistas. Te enseñan cómo debes trabajar en un entorno de trabajo. Cultivando alimentos se experimenta una gran transformación y crecimiento personal. Ellos plantan las semillas, las cuidan, las alimentan, las riegan, las escardan y luego las cosechan. Y por último llevan el producto al mercado. La verdad es que disfruto mucho plantando y cultivando. Yo lo veo parecido a la relación que tengo con mis hijos. ¿Cómo puedes sacar nada bueno de algo si lo tratas mal? Yo era el típico niño que cuando tenía $3 iba a la tienda de la esquina y me compraba caramelos masticables, gominolas, 4 bolsas de patatas y en una hora ya no quedaba nada. Ahora sería un idiota si les ofreciera ese tipo de vida a mis hijos. No porque no quiera ser un padre guay. Aquí tienes un poco de dinero, ve a la tienda. Sino porque, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos con bazofia? Ahora les preparo ensaladas, les ofrezco zanahorias y jamás habría aprendido acerca de estas cosas si no hubiese venido a Growing Home. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Está lista? Sí. Son 4, 3,70. Así que cuando vamos a un mercado agrícola, los internos obtienen la experiencia de la relación con los clientes y la venta de los productos. Se sienten muy orgullosos de lo que hacen, de manera que cuando enseñan el producto al cliente y le dicen esto lo he cultivado yo, se sienten realmente orgullosos de haberlo hecho. Estos productos son increíbles, el sabor es tan diferente. Mi padre murió hace 6 años y mi tío ha muerto este año. Cáncer de colon, diabetes, cáncer de próstata. Mi tío y mi padre. Y tenían la misma edad. Murieron entre los 60 y los 65 años. Yo tengo 30 y no quiero seguir ese camino. Sírvase usted misma, gracias. Que pase un buen fin de semana. Gracias, igualmente. ¿Cómo? ¿Tú? Tío, tú eres de la ciudad. Estoy aquí cultivando rúcula. A ver quién demonios sabe deletrear esa palabra. Javier nos enseñó una lección importante, que cualquiera puede cambiar y contribuir a la sociedad. Nos enseñó que la agricultura urbana no es un fin en sí mismo, sino parte de un camino hacia una salud y una vida mejores. Cuando la gente oye hablar de Detroit, la conversación suele versar sobre la quiebra de la industria del automóvil, parcelas vacías y una comunidad devastada por la desinversión. Nosotros también habíamos oído todo eso y no pudimos evitar verlo, pero antes de formarnos una opinión queríamos hablar con algunos habitantes de Detroit sobre el terreno.
La población de Detroit ha disminuido desde en torno a 2 millones en 1950 a menos del millón en la actualidad, unos 917.000 según los datos del último censo. La tasa de desempleo de Detroit es el doble de la media nacional. En algunas partes de Detroit está oficialmente cerca del 28% y tengo entendido que en algunos barrios alcanza probablemente el 50%. Todas las parcelas que hay en este barrio tenían una casa y un garaje, o una casa y una cochera, y actualmente menos del 10% de esas parcelas están ocupadas. ...550.000 personas en Detroit viven en un desierto alimenticio. La gran mayoría de la población tiene acceso a tiendas de ultramarinos donde se venden patatas fritas y chocolatinas, pero no productos frescos. Cuando yo estaba creciendo en el Detroit de los años 60, había al menos 6 o 7 cadenas nacionales que tenían tiendas por toda la ciudad. Todas esas tiendas ya han desaparecido. Así que tenemos un problema serio en Detroit que afecta a la salud. Nos encontramos en un estado de emergencia. La situación de Detroit es la de un barco que se está hundiendo. Detroit, por supuesto, tiene un enorme potencial para reinventar la forma de utilizar la tierra. Y uno de esos usos debería ser la agricultura urbana. Hay en torno a 103.000 parcelas vacías en la ciudad de Detroit, suficientes para albergar Manhattan, San Francisco y Boston. Malik y la Red de Seguridad Alimentaria de la Comunidad Negra proporcionan a los habitantes de Detroit acceso a alimentos sanos cultivando en terrenos infrautilizados en toda la ciudad. Creo que es entre 18 y 24, pero no estoy seguro. Creemos que es importante no solo que la gente tenga acceso a los alimentos, sino que haya justicia dentro del sistema que proporciona los alimentos. Malik se refiere a lo que comúnmente se conoce como justicia alimentaria. Es un concepto similar a la justicia social. Plantea la idea de que todo el mundo tiene derecho a acceder a alimentos sanos, asequibles y cultivados de manera apropiada. En la ciudad de Detroit, la gran mayoría de la población es afroamericana. Y uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es fomentar que las personas de raza negra de Detroit trabajen juntas haciendo algo en beneficio mutuo. Por eso estamos cultivando la tierra y forjando un sentido de comunidad. Vamos a tratar de encontrar una. En la mayoría de los lugares del país donde se están llevando a cabo este tipo de proyectos, las comunidades están integradas por negros o latinos, pero la mayoría de las personas que hacen el trabajo son jóvenes blancos que, aunque bien intencionados, a menudo entran en las comunidades negras con una actitud muy paternalista. De manera que, si su intención puede ser la de ayudar, su enfoque se caracteriza por su falta de conciencia respecto a una actitud con la que participan en un sistema que promueve la supremacía blanca. Están sembrando col. En nuestra etapa adulta hemos dedicado nuestros esfuerzos a buscar nuevas formas de potenciar nuestra comunidad, así que esta idea del activismo alimentario forma parte de un movimiento mucho más amplio. Las palabras de Malik me hicieron mella. Es cierto que compartir conocimientos y experiencias es algo positivo, pero cuando vienes de fuera tienes que preguntar a los miembros de una comunidad qué es lo que quieren y colaborar con ellos, y no llegar imponiendo el consumo de verduras ecológicas. La Red de Seguridad Alimentaria de la Comunidad Negra de Detroit tiene como principal objetivo promover un cambio social, mientras que muchos otros residentes tratan simplemente de ganarse la vida cultivando alimentos en las grandes extensiones de tierra baldía. Bienvenidos al huerto Brother Nature. Me llamo Greg y este es nuestro huerto de verduras de media hectárea. Procuramos cultivar cosas que no se vendan en las tiendas. Tenemos mostaza de la India y muchos otros productos como la acelera, que no son fáciles de encontrar. Las empresas de alimentación locales serán un negocio digno en el futuro. Es un trabajo duro, pero puede ser rentable. Quizás la cuestión más importante a la que se enfrenta la agricultura urbana en la ciudad de Detroit en estos momentos es: ¿puede ser económicamente viable? ¿Puede crear puestos de trabajo? ¿Puede constituir un motor económico que ayude a reactivar la economía de la ciudad? Detroit tiene que convertirse en un modelo a seguir para crear ciudades basadas en una alimentación más local. Cada año se gastan miles y miles de millones de dólares en comida.
¿Por qué tenemos que dárselo todo a Kraft, a Conagra, a Cisco o a EDS? Estamos en esto juntos. Todos queremos consumir alimentos buenos y saludables y estamos tratando de convertir Detroit en un lugar mejor a nuestra manera. Es muy reconfortante ver un movimiento alimentario que cuenta con tanta gente trabajando. Después de abandonar Detroit, fue inevitable sentir un profundo respeto por estos residentes que tantos esfuerzos dedican a la reconstrucción de su ciudad y que decidieron quedarse a luchar mientras tantos otros se marchaban. Al mismo tiempo, la existencia de terrenos baldíos y la desinversión es algo que podemos encontrar en todas las ciudades a lo largo del país, incluida nuestra ciudad natal. Creo que todos deberíamos aprender del compromiso de los horticultores de Detroit. A mitad de camino de nuestro viaje llegamos a Boston, una de las ciudades más históricas del país. En la época del célebre motín del té de Boston, ocurrido en 1773, más del 90% de los estadounidenses eran agricultores. En la actualidad, esa cifra es inferior al 2%. Escondido entre la gran cantidad de monumentos históricos de la ciudad se encuentra Fenway Gardens, uno de los huertos comunitarios más antiguos del país. Casi todo esto se puede mover hacia ese lado para formar un buen montón. Tenemos cerca de 3 hectáreas de huertos aquí. Hay 500 parcelas individuales, cultivadas por unos 300 horticultores. Fantástico, sois increíbles. Según tengo entendido, estos huertos se iniciaron en 1942 y no han dejado de funcionar desde entonces. En el año 42, la idea impulsora fue la escasez de alimentos durante la guerra, mientras que ahora creo que tiene más que ver con la idea de salvar nuestro planeta. La mayoría de los huertos de la Victoria desaparecieron una vez finalizada la guerra, pero este ha resistido los grandes cambios que ha experimentado nuestro país durante los últimos 70 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, estábamos en sintonía con la Tierra, pero luego nuestra vida se convirtió en un afán por consumir, tirar a la basura y volver a consumir. Los suburbios, una gran oportunidad. Una quinta parte de los estadounidenses, unos 32 millones de personas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, después de un largo periodo de sacrificio en el que se había inculcado a la población estadounidense la necesidad de ahorrar dinero, de repente se vieron libres para gastarlo. Y vaya si lo gastaron. Bienvenidos al feliz mundo del consumo. Todo lo que tenía que ver con la dura tarea de cultivar la tierra ya no formaba parte de este nuevo ambiente estéril. Además, el excedente de nitrógeno procedente de la fabricación de bombas durante la guerra resultó ser un gran fertilizante para una nueva era de la agricultura. De repente, el estadounidense medio ya no tenía que preocuparse por cultivar sus propios alimentos. Pero lo que más despertó nuestro interés fue la reaparición de la horticultura durante la década de 1970. Con el aumento en el precio del petróleo y la crisis energética asomando en el horizonte, la gente regresó de nuevo al cultivo de la tierra. Sin embargo, con el repunte de la economía en la década de 1980, el movimiento se desvaneció sin haber llegado a arraigar en la sociedad estadounidense. Nos dimos cuenta de que nos encontrábamos ante un patrón. Cada vez que nuestro país sufre una crisis, la gente se vuelve hacia el cultivo de alimentos. Pero cuando las cosas mejoran, ese impulso ha decaído históricamente. Eso te hace preguntarte, ¿sucederá lo mismo en la actualidad? Cuando entramos en la ciudad de Nueva York, la primera pregunta que nos vino a la mente fue, ¿dónde se pueden cultivar alimentos aquí? Todo el mundo sabe que el precio del suelo en Nueva York está por las nubes, pero si hay algo que no escasea, son las azoteas. Es un gran edificio, ¿verdad? Sí, es genial. Se construyó en 1919. Estamos en la ciudad de Long Island, en Queens, sobre un huerto de azotea de casi media hectárea.
Se trata de un pequeño huerto comercial similar a otros que se pueden encontrar en la zona, salvo que nosotros lo tenemos en una azotea. Mucha gente nos pregunta, ¿no podíais haber cultivado en un terreno a ras de suelo como todo el mundo? Estoy cortando las hojas de mostaza en este momento. Tenemos una mezcla de rúcula, tatsoi, mizuna, hojas de mostaza clásica y col rizada rusa. Las azoteas son un recurso infrautilizado realmente maravilloso en un mundo donde los recursos escasean cada vez más. Y aquí en Nueva York, sobre todo, si hay un recurso que escasea por encima de todos, es el suelo disponible. La agricultura en las azoteas ofrece algunos beneficios añadidos muy importantes. Las ciudades, que se han desarrollado demasiado rápido y su sistema de alcantarillado se ha quedado anticuado, dirigen su mirada a las azoteas verdes como un medio para absorber una gran cantidad de sus aguas pluviales. Si cada una de las azoteas de la ciudad capacitadas para ello albergara un huerto, entre todas desviarían cerca de 4.000 millones de litros de agua del sistema de alcantarillado y producirían 25.000 toneladas de alimentos al año. Creo que mucha gente viene aquí con la idea de que todo este asunto de los huertos en las azoteas es una simple novedad, pero en cuanto prueban el sabor de nuestros alimentos, se dan cuenta de que no se trata de eso en absoluto. Esto no es un hobby. Esto no es algo pintoresco, esto no es una moda pasajera. Son productos realmente buenos. Bueno, no creo que se necesite realmente una azotea para cultivar. La agricultura es la agricultura. Nosotros lo hicimos aquí porque tenía sentido. Estábamos muy interesados en cultivar buenos alimentos, la mayor cantidad posible, de una manera práctica. Nuestra experiencia en la azotea fue maravillosa y plantar en las azoteas nos pareció una solución bastante radical. Pero aún así nos preguntamos, ¿es verdaderamente práctico? ¿Realmente no hay suelo disponible? ¿Podrían los huertos del futuro estar en el cielo? Se rumorea por ahí que la ciudad de Nueva York está tan densamente ocupada que ya no queda espacio. Todavía tenemos una gran cantidad de suelo desocupado. Si nos fijamos en la ciudad en su conjunto, el Departamento de Parques y Jardines tiene terrenos desocupados, el sistema de transporte tiene terrenos desocupados, el Departamento de Educación, las bibliotecas y las organizaciones religiosas tienen terrenos desocupados. La pregunta debería ser, ¿qué uso le damos a esos terrenos? Hace más de 20 años, Karen y sus vecinos transformaron este terreno antes lleno de desperdicios en el Huerto de la Felicidad. Desde entonces ha sido un espacio verde vibrante para los residentes locales. Todo lo que queda después de deshiervar se lo damos a las gallinas y dentro de 2 semanas organizamos nuestro mercado del granjero. Vaya. Entonces es cuando se dan un verdadero festín, porque todas las sobras se las damos a ellas. Mi casa tenía un gran jardín y yo tenía 2 opciones, cubrirlo con una capa de cemento o usarlo para cultivar alimentos. Y gracias a Dios escogí cultivar alimentos. ¿Quieres echar unas semillas? Sí, por favor. Consulté en las bibliotecas, fui a las librerías y compré libros sobre cómo cultivar hortalizas. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero cuando le hinqué el diente a mi primer tomate, me quedé completamente enganchada. Me di cuenta de que ese era el camino y conseguí que mis hijos empezaran a comer verduras sanas y nutritivas. Por Dios, ya nunca miré hacia atrás. Una hortensia comenzó a partir de una pequeña planta y mírala ahora, a que está preciosa. Desde luego. No desprenden mucho olor. Parece que ahora a todo esto se le han asignado nombres nuevos como agricultura vertical y agricultura urbana, pero la gente lleva haciéndolo desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo y de forma anónima, ¿sabes a qué me refiero? Por eso es por lo que mientras haya estiércol, la gente seguirá cultivando alimentos. Y este fue solo uno de los muchos huertos que encontramos a ras de suelo. Sí, estamos cultivando justo encima del cemento.
Así que básicamente crecen sobre la capa de abono. Entiendo. Y luego se hunden en el abono como si fuera tierra natural. No es fácil, pero si quieres cultivar alimentos tienes que usar lo que tengas a mano. Ya sea un terreno, una azotea o el alféizar de una ventana. Si la gente puede hacerlo aquí en la ciudad con mayor densidad de los Estados Unidos, tal vez se pueda hacer en cualquier parte. ¡15.000 kilómetros! Mientras atravesábamos Atlanta, nos detuvimos en un huerto en pleno corazón de la ciudad justo cuando se avecinaba una gran tormenta. Vamos a coger estos esquejes y a plantarlos en esa otra jardinera. Los estamos enterrando en la tierra porque sabemos que se acerca una tormenta cargada de lluvia. Lo más crucial del concepto de sostenibilidad es que está consiguiendo que la gente se conciencie de la importancia del cuidado de la tierra, independientemente de que te pertenezca o no. Así vale. Se trata de un concepto muy sencillo. No estamos pidiendo a la gente que cultive de todo, le estamos diciendo cultiva algo, cultiva donde quiera que estés. Eugene expresó con palabras lo que otros agricultores nos habían estado enseñando durante nuestro viaje, que cada comunidad necesita este trabajo y que no es necesario trasladarse a ningún sitio para formar parte de este movimiento. El lugar que más te necesita podría ser tu propio jardín. Nos encontramos un barrio francés de Nueva Orleans lleno de vida. Pero en el barrio de Lower Ninth Ward, donde se encontraba el huerto que fuimos a visitar, la historia era muy diferente. Aunque estaba a pocos kilómetros de distancia en el mapa, parecía separarles un gran abismo. Mientras recorríamos el barrio, daba la sensación de que el huracán Katrina había pasado hacía 7 semanas en lugar de 7 años. Donde antes había entre 15, 20 o 25 casas habitadas en una manzana, ahora hay como mucho una o dos casas ocupadas. Varias de las manzanas que nos rodean están totalmente desocupadas. Nat Turner llegó por primera vez al barrio de Lower Ninth Ward acompañado de sus alumnos de un colegio privado de Nueva York para participar en las tareas de ayuda tras el huracán Katrina. En mi calidad de profesor, cuando llegué aquí, vi que había un montón de chicos que no tenían casi nada que hacer cuando salían del colegio, sobre todo durante el verano, y andaban por la calle campando a sus anchas, montándola, como dicen aquí. Me dije que estaría bien que esos chicos tuvieran algo positivo que hacer. Y pensé en cómo podía aprovechar los privilegios que tengo como profesor para encontrar la forma de que esos chicos participaran en algo provechoso. Desde luego no será sentándoles a todos en fila detrás de un pupitre mientras yo me dedico a hablar delante de una pizarra todo el día. Espero que no. Y así fue como empecé a cultivar con los chavales. En el año 2008, Turner dejó su empleo como profesor en la ciudad de Nueva York y fundó nuestra escuela en la tienda de ultramarinos Blair, un programa en parte actividad extraescolar y en parte educación ordinaria que proporciona empleo a jóvenes adolescentes. Después de vivir aquí unos 3 años, tengo la impresión de que todos los chicos de mi barrio se encuentran en situación de riesgo, independientemente del dinero que ganen sus padres o de la escuela a la que vayan. Tener un lugar donde los chicos puedan estar con una cierta supervisión es uno de nuestros primeros objetivos. Crecimos con el típico, si alguien te pega, le pegas tú a él. Crecimos con el ojo por ojo y diente por diente. La venganza y las represalias son el pan de cada día. Tenemos una calle llamada Lazar. Un día vi como unos tipos de Lazar se reunían con unos tipos de Benton y la cosa acabó en pelea. Después de esa pelea, ya no ha habido fin. Ahora hay tiroteos. Ahora la cosa va en serio. Y al que pillan desarmado, muere. Así es como funciona.
Hay tráfico de drogas, violencia, delincuencia, accidentes. Y gente que pasa. Y las cosas suceden. Así que escardamos, abonamos, sembramos, cosechamos, limpiamos, hacemos todo eso. Hacemos todo lo que hay que hacer y lo hacemos durante 2 horas. Ahí tienes. Creo que esa es realmente la clave. Invertir la misma cantidad de tiempo fuera, trabajando y haciendo cosas con las manos. No es difícil identificar lo que representan cada una de estas 9 imágenes. La otra mitad del proyecto, tan importante como la primera, es saber por qué hacemos todo esto. ¿Qué es la seguridad alimentaria? ¿Qué es lo que comemos? ¿Por qué vivimos en un desierto alimenticio? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Alguien tiene alguna idea de la relación que hay entre todas ellas? Tenemos un horario y tenemos clases. Tenemos una clase de historia. Hay clases de marketing que en realidad son matemáticas. También clases de inglés, arte y comunicación. En este momento estamos formulando una solicitud de reutilización de terrenos públicos con los chavales. Les entregamos la solicitud y les decimos, para crear el huerto que deberíamos tener para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro barrio, tenemos que pensar a lo grande y controlar todas las variables. Esto es lo que vamos a tener que hacer con el ayuntamiento. Así es como funciona vuestro gobierno. Cuando me trasladé aquí y trabajamos con algunos chicos que no habían ido a la escuela desde el huracán Katrina, aquí en Nueva Orleans, creo que a los chicos en general no se les trata con el respeto que se merecen, como la próxima generación, que son de una sociedad democrática. No se educa a los estudiantes para que se desarrollen plenamente como seres humanos, sino para que obtengan un diploma que les permita incorporarse al mercado laboral con fines puramente económicos. La formación que brinda esta escuela permite a los chicos apuntar más alto, enseñándoles no solamente a cultivar los alimentos, sino también técnicas para comercializarlos y venderlos a restaurantes locales. Estoy mejorando realmente. Tengo 16 años. No tengo ni idea de cómo llamar a un restaurante. Así que ser capaz de hacer llamadas a muchos restaurantes y comprar y vender de verdad nuestros productos nos enseña mucho sobre el marketing y los negocios. Sí, hacemos esto 6 días a la semana, de lunes a sábado. Vamos a los supermercados, cogemos los desechos orgánicos, nos los llevamos y los convertimos en compost. El trabajo que hago es potenciar a los jóvenes para que puedan participar de manera significativa en sus comunidades. Y creo que en cierta medida los formamos para que estén más capacitados para ello. El mes pasado salieron las cifras de desempleo y el gobierno creó 18.000 nuevos puestos de trabajo. No sé cuántos de esos empleos habrán repercutido en mi barrio. Lo que sí sé es que si trabajamos con un grupo de chicos y les enseñamos a cultivar alimentos, y luego los venden y obtienen un dinero por su venta, estamos creando puestos de trabajo. Es algo más que hacer cosas con los chicos simplemente para entretenerlos. En realidad es un motor económico. Cuando cortamos la rúcula o cualquier otra planta y las limpiamos para que la gente se las coma, nos gusta esa sensación. Cultivar todos esos productos que tienen que ser cosechados y luego limpiarlos para que la gente se alimente con ellos es como cuidar de esas personas. A la 1, a las 2 y a las 3. Bienvenidos a nuestra escuela, a la tienda de ultramarinos Flair. ¿Ha sonado bien? Sí, ha sonado muy bien. Al igual que en Nueva Orleans, hay muchos chicos de Omaha que podrían beneficiarse de aprender a cultivar alimentos frescos y saludables, pero no conocíamos a ningún grupo que hiciera ese trabajo en nuestra comunidad. Había llegado el momento de regresar a casa. ¿Cuántos kilómetros hemos recorrido en nuestro viaje, tío? Demasiados. En concreto, 21.000 kilómetros. Por todo el país, chaval.
Mientras estábamos de viaje, nos enteramos de que se habían iniciado algunos proyectos nuevos durante el verano. Hacía pocos meses habíamos visto a estos horticultores comunitarios remover la tierra, pero ahora es un huerto floreciente. No dejo de asombrarme cada día. Cuando me despierto en mitad de la noche, tengo que mirar por la ventana para ver cómo van las cosas. Echo un vistazo al huerto para asegurarme de que todo está bien y es una sensación muy agradable. Construye y ya llegarán, como suele decirse, y eso es lo que está pasando aquí. Estamos construyendo y me siento muy orgulloso, pero no soy yo solo, esto es obra de todos. Y algunos de nuestros amigos se reunieron para crear uno de los primeros huertos urbanos de Omaha. El huerto urbano Big Muddy es un huerto gestionado de forma colectiva en Omaha. Este es el primer año que cultivamos juntos y lo hacemos en 5 parcelas descentralizadas, distribuidas por toda la ciudad. Parcelas que estaban abandonadas y terrenos vacíos del ayuntamiento. Cuidado. Sí. Cuando empezamos este proyecto, no había ningún huerto urbano como el nuestro en la ciudad. Es una actividad que compartimos con otras 25 familias y me parece una experiencia muy positiva. Puedes arrancarlo. Creo que se puede aprender mucho de otras personas, pero también de uno mismo a través de las plantas y de la tierra en un espacio como este. Es divertido estar en un lugar y ver tus productos en el menú. También vendemos hierbabuena a los bares locales y es genial ver tu producto en un bar y decir, yo cultivé eso. Es una sensación maravillosa. Somos el huerto urbano Big Muddy. Cuando empezamos a escarbar un poco más, descubrimos que en todas partes estaban sucediendo cosas, como un pequeño huerto en el jardín de una casa que produce un montón de deliciosas verduras, algunas de las cuales se venden en La Pluma Gris, un restaurante nuevo de la ciudad que fue nombrado el más ecológico del país por abastecerse casi por completo de alimentos locales. Aquí tienes. Gracias. No hay de qué. Una pizzeta de pollo y una pizzeta vegetariana con un poco de kumquat. ¿Ves toda esta miel de color claro aquí? Vaya. O apicultores urbanos que producen una miel realmente sabrosa y casi todos brotaron mientras nosotros estábamos fuera. Estas son las abejas. Sí, por la miel de Omaha. Salud. Vaya. Una explosión total. Es la mejor miel que he probado nunca. Estábamos tan impacientes por salir de Omaha y averiguar cómo solucionar los problemas de nuestra ciudad que no vimos algunas de las cosas que estaban sucediendo delante de nuestras propias narices. Y eso nos hizo reflexionar. Tal vez tendríamos que haber cultivado aquí desde el principio. Pero todavía faltaba un detalle. Hola, Omaha. Bienvenidos a la camioneta huerto. La primavera siguiente a nuestro viaje por carretera compramos una camioneta Chevrolet del 75 y la transformamos en un huerto móvil. Pasamos el resto del verano enseñando a los niños cosas sobre agricultura urbana y alimentos saludables y todo sin salir de Omaha. Después de pasar todo el verano visitando huertos, era lógico que ahora tuviéramos uno propio que pudiéramos llevar con nosotros a todas partes. Descubrimos que el interés de la gente por el cultivo de alimentos es mucho mayor que en cualquier otra época de nuestra vida. Pero, ¿durará? Me llamo Will Allen. Me llamo Virak Puri. Me llamo Karen Washington. No podemos afirmarlo con seguridad, pero lo que sí sabemos es que todos tenemos un papel que desempeñar en este movimiento. Independientemente de quién seas, dónde vivas o qué tipo de espacio tengas, puedes marcar la diferencia en tu comunidad. Cultiva donde quiera que estés. Cultiva alimentos en el espacio del que dispongas. Crea o únete a un huerto comunitario. Aprovecha tus desechos orgánicos para hacer compost. Cocina alimentos saludables con tus amigos, tu familia, tus vecinos. Trabaja con agricultores, horticultores, vecinos y miembros de la comunidad en la que vives. Para cultivar tu ciudad. Cultivando la ciudad. Para saber más cosas sobre los huertos urbanos, visita www.growingcitiesmovie.com.